Oh, sí. Falta un número y se llega a 50. La hora de Salchipensamiento, un programa para opinar de cuestiones banales que la vida nos invita a cuestionar. La hora de Salchipensamiento, una brisa que refresca el dial. Vamos todos los salchichas, no se dejen engañar, que la cosa pinta fiera. Y si nos dejan, vamos a triunfar. Salchipensamiento del día. ¿Qué le parecen las obras del género académico contemporáneo? Bueno, desde el punto de vista filosófico, bien que existan compositores que hacen... No, pero lo de perdonarles la vida ya lo votamos ayer. Hoy juzgamos solo las partituras. ¿Cómo salió la votación? Disculpe que sea tan curioso. Bueno, el jurado popular los condenó a todos, pero el juez los dejó libres bajo fianza y prometieron no volver a incurrir en semejantes actos de dudosa moralidad. Ahí tiene, yo le decía eso. Merecer existir como idea, de ahí a ejecutar lo que componen hay un largo trecho. Si usted escribe la sonata El Chancho se morfó tres teclas como ensayo filosófico, puede ser tremendo, digno de contemplación y estudio, pero materializar esa idea ya sería muy al cuete, no sé si me explico, ¿vio? Y a ver, yo compuse una partitura que hay que ejecutarla 40 días seguidos, zapateando arriba del mejor órgano de iglesia que existe en el mundo, hasta romperlo. Oh, maravilloso, usted es una persona de gran ingenio, un héroe, la verdad lo felicito, me saco el sombrero y lo doy contra el piso. Sí, justamente ayer terminé de romper el órgano, y como la gente pedía un bis, y yo tengo algo de estrella de rock, mandé a prender fuego un piano de cola que había por ahí cerca. Oh, disculpen, caballeros. ¿Va? Sí, se puede llamarlos. ¿No vieron por acá mi lindo piano de cola? Era uno así de grandote. El mejor piano del mundo era. ¡Ya van a ver qué le hicieron, bestias rapadas! No, usted es un pelotudo. Qué rápido cambia de idea. Joven argentino, para aparecer en la ola del Salchipensamiento, envía tu MP con Bocarú a Cuisecito. A partir de este instante, segundo bloque de la ola Salchipensante. ¿Cómo pasa el tiempo, amigos? En esta segunda media hora del Salchipensamiento tenemos al conjunto Somo de Fierro, grupo de la Unión Obrera Metalúrgica que ya nos acompañó el viernes pasado. Casualmente van a interpretar un fragmento del Martín Fierro, van a interpretar el segundo fragmento del Martín Fierro, ¿no? ¿No es cierto, señores? Con música del prestigioso compositor Alfredo Quis Figueras. Dios hizo al blanco y al negro, sin declarar los mejores, les mandó iguales dolores, bajo de una misma luz, más también hizo la luz, para distinguir los colores, y así ninguno se agravie, no se trata de ofender, todo se ha de poner. Con el nombre que se llama y nadie le quita la fama, lo que recibió al nacer. Y así me gusta un cantor que no se turba ni yerra, si en su saber se encierra el de los sabios profundos. Decime cuál en el mundo es el canto de la tierra. Pobre mi pensamiento, es escasa mi razón, más para dar contestación, de mi ignorancia no arredra, también da cipa la piedra, si la golpea el eslabón, y le daré una respuesta, según
mis propios alcances, formar un canto en la tierra, el dolor de tanta madre, el gemir de los que mueren, el llorar de los que nacen. Esperando que les haya gustado la hora del Sánchez Pensamiento, vamos a escuchar de Florcita Motuda, Las Máquinas.